Bueno, buenas tardes, Peña. Bueno, Arracha al León. Tienes que decir en euskera. Arracha al León. Arracha al León. Ay. ¿Qué significa eso? Buenas tardes. Ah, bien, bien. Entonces, en euskera hay que integrarse con el idioma también. Sí, claro que sí, pero es bastante difícil, ¿no? Arracha al León. Arracha al León, a ti también. Bueno, si podemos empezar, puedes decirme tu nombre y quizá puesto trabajo en estos días. Mi nombre soy Pello, Pedro en castellano, Pello en vasco. Y mi definición o mi historia personal es de eso, origen de un pueblo de Navarra, un pueblo pequeño, nacido en un caserío. Mis padres cuidaban vacas, ovejas, cerdos, animales en general, vivían de la agricultura y en los años 60 se trasladan a Guipúzcoa, de Navarra a Guipúzcoa, pues a la industrialización y a buscar mejores condiciones económicas. Empecé mi vida política o sindical en el movimiento, un movimiento que se llamaba Comiteak, que era un movimiento vinculado a ETA en esa época. Es decir, ETA creó una especie de pequeño movimiento sindical en su entorno, porque ETA era una organización clandestina, pero no tenía muchos movimientos satelizados. Entonces empezó en esos momentos a crear pues, pequeños movimientos en torno a su propio ideario político, ¿no? Uno de ellos era el sindicalismo llamado Comiteak, que era un funcionamiento muy, muy, muy directo, ¿no? Muy asambleario y muy directo. Bueno, pues soy Chomin Goñi Tirapu. En aquel tiempo, en esos años del 78, yo vivía en este pueblo. Trabajaba en la enseñanza y en concreto, en esos momentos, después de la muerte de Germán en Iruña, bueno, se levantó todo Euskadi y yo pertenecía a una organización política de extrema izquierda, que era el PCML, y nos integramos de lleno en todo el movimiento ciudadano que se produjo como consecuencia de la muerte de Germán, que en realidad era un hecho más bárbaro del gobierno, en contra de la concesión de la amnistía total, porque efectivamente toda aquella huelga general se había montado en torno a que la amnistía fuera total, ¿no? Porque habían dado el año anterior una amnistía, pero que no incluía a todos los presos políticos, incluidos algunos de nuestra organización, que continuaron estando en la cárcel. Entonces, aquí en concreto, cuando ocurrió el asesinato de Germán a tiros en Iruña, todos los pueblos de Euskadi nos levantamos en protesta.
a continuación se agravó más la situación cuando después efectivamente asesinaron a tiros también a Joseba Barandiarán en Donosti. Vamos a la iglesia. Vamos ahí y empezamos, cantamos ahí. En la plaza, hay que cantar. Que se nos oye, va a cantar. Venga. Aquí. Cantar, vamos. La ciudad obrera en Inglaterra no sabemos casi nada de estos sucesos. Bueno, ¿no? Normal, tampoco aquí se sabe mucho de Inglaterra. ¿Eh? Esto es del 77. Ajá. Y esto es del 78. 78. Esto es cuando se vació la policía, cuando se fue la policía de Rentería. Tomamos el cuartelillo, este soy yo también, ahí subido al balcón. Bueno, y luego está el libro mío, pues cuenta un poco. Sí. 3 años de historia del pueblo. Bueno, mi nombre es José Iriarte, aunque en el pueblo y en el mundo de la política se me conoce con el nombre de Viquila. Bueno, restos de un pasado de deportista. Y bueno, mi trayectoria política desde la clandestinidad ha sido bastante larga y ha tenido pues diferentes recorridos. Empecé mi militancia en la ETA de la época de la dictadura, allá por el 60. Luego, en su primera escisión entre ETA, Berri y ETA Sarra, me quedé con ETA Sarra. Luego, sin embargo, en la segunda escisión entre ETA Quinta y ETA Sexta, me quedé con ETA Sexta y ahí empecé una evolución hacia lo que llamaríamos el marxismo revolucionario o las organizaciones de la extrema izquierda. Al final terminamos fusionándonos con la LCR y en Euskadi construimos LKI, que era, digamos, la organización hermana de la LCR en el Estado español. LKI en euskera significa Liga Comunista Irautzailea. Y para una cosa muy rápido antes de empezar, ¿cómo perdiste tus ojos? La historia de mis ojos, este lo perdí a los 4 años, estaba quitando con unas tijeras un botón, con unas tijeras, y me clavé las tijeras en el ojo. Esto fue en el año 60, yo tenía 4 años de edad, y esto me pasó en Rentería, en las fiestas del pueblo, en un incidente que produjo la policía. Intentó asaltar una concentración en la plaza del pueblo de defensa de la Ikurriña, de la bandera vasca. Entonces se generaron un montón de incidentes porque policías infiltrados de paisano agredieron a la gente, rompieron las fiestas del pueblo y se generó toda una dinámica de acción-represión, barricadas, luchas, defensa del pueblo contra la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una de las barricadas que yo estaba defendiendo, un policía me disparó con un bote lacrimógeno, con una escopeta, a 4 metros y me tiró a matar. En realidad, me disparó a matar porque el bote lacrimógeno se tira en curva, ¿no? Pues igual a 80, 90 metros de distancia. En este caso a mí me dispararon a 4 metros y me pegaron aquí en el ojo, en esta zona, me rompieron este hueso y el ojo saltó. Entonces actualmente no tengo ninguno de los dos ojos. Y eso ocurrió el día 10 y el día 12 ya. Que había habido muchas movidas y todo eso, pero ya se creó la huelga general en Rentería y a continuación, pues bueno, ese mismo día hubo un acontecimiento muy, muy grave y es que 200 miembros de la Policía Nacional procedentes de Miranda asaltaron el pueblo. Asaltaron rompiendo tiendas, rompiendo los portales de las casas, quemando coches, bueno, fue una barbaridad. Empezaron a destruir cristales de los portales, de las tiendas, se meaban en los establecimientos, bueno, dejaron el pueblo totalmente maltrecho.
pero por lo que se ve, pues algunos de ellos ya se debieron de cansar demasiado y ello les produjo pues, hambre, ganas de comer, y como no les debían de haberle suministrado la comida suficiente, se dedicaron a, bueno, a entrar en pastelerías, etc. Y las fábricas aquí funcionaban, o la estructura de representación sindical era el sindicato vertical. Es decir, era una estructura organizada por el franquismo, para tener controlados a los trabajadores. Y tuvimos que empezar a sustituir todo el movimiento sindical del franquismo con asambleas representativas. La democracia directa. Intentamos llevar a las fábricas la democracia directa. Entonces empezamos a plantear que los trabajadores tenían que tener su propia comisión representativa escogida en asamblea, ¿no? Y las votaciones a mano alzada. Todos esos días lo que ocurría, todo se pasaba a la asamblea del pueblo que se celebraba aquí. Por eso se ha traído aquí. Aquí arriba subíamos los que interveníamos. En la asamblea se organizaba todo. No solo la defensa del pueblo, con las barricadas y con todo, sino incluso se organizaba pues, distintos problemas que había en el pueblo, incluso urbanísticos, porque se organizaron incluso en comisiones o grupos de trabajo para todo. Esto en realidad era el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento está allí, pero en realidad la asamblea en esos momentos hacía de ayuntamiento, hacía de los responsables del pueblo y de los problemas reales que había. La asamblea era, pues lo que en tiempos clásicos solíamos decir, una especie de un pequeño soviet a escala local, o si se quiere, un consejo de pueblo con capacidad para influir en la política. De hecho, en aquella época tenía más capacidad de decisión que el ayuntamiento. Pues el funcionamiento básico de los movimientos políticos es, inicialmente, contactos, pequeños contactos, gente de confianza, se le va llamando a determinadas reuniones, se utilizaba mucho los locales de las iglesias en esa época. Otro sistema de infiltración política eran las misas de juventud. En esa época se pusieron de moda las misas alternativas a la iglesia oficial, entonces se hacían pequeños círculos donde se cantaba. Es decir, cualquier cosa era interesante para generar un tipo de activismo y de vinculaciones políticas, ¿no? O sea que esas primeras asambleas eran pues asambleas, digamos, no solo convulsas, sino muy precarias, porque empezaba la asamblea y igual a los 20 minutos te llegaba la Guardia Civil, cuyo cuartel estaba a 400 metros. Siempre solíamos poner alguna barricada y vigilancia y tal, para prevenir que nos cogiese de sorpresa, pero bueno, conforme fuimos masificando y cogiendo confianza, cuando ya se empezó asambleas de 2.000, 3.000 personas, pues aguantábamos 3 y 4 horas. Y si la Guardia Civil venía, pues se montaba la marimorena. Una de las cosas era lo de la defensa del pueblo, porque efectivamente había habido no solamente el asalto por parte de estos 200 policías, sino hubo muchas intervenciones antes de policías y tal y cual. Entonces decidimos que el pueblo lo íbamos a defender con barricadas. Y que esas barricadas las vamos a defender con lo que haga falta, con cócteles Molotov, con lo que hiciera, pero no nos iban a tomar el pelo de más. Entonces yo formé parte del grupo de organizar pues la defensa de las barricadas, pues desde preparar los cócteles Molotov, para que todo el mundo supiera cómo se podía hacer un cóctel Molotov sin que al tirarlo se falle. No iban a fallar. Los cócteles Molotov no fallaban. ¿Y teníasteis problemas con infiltración desde la policía o el Estado? Sí, constantemente teníamos problemas. Muchos militantes tenían que huir, eran detenidos, gente que se iba a Barcelona, a Galicia, a Francia. Es decir, constantemente caían células, y no, aunque no caía toda la organización, pero la policía tenía todos los datos, o por eso bastantes datos para haber hecho un seguimiento previo, y luego la represión y la tortura era muy importante. Era muy importante. Yo estuve detenido en el año 82, 9 días en la DGS en Madrid, en la Plaza del Sol. A mí me ponían un casco militar en la cabeza y me pegaban con un bate de béisbol. Y me decía que cantase y que dijese dónde estaba lo que les interesaba. O sea que la represión nunca
la tortura nunca finalizó, es decir, nunca ha finalizado en este estado español. ¿Qué era el papel de los nacionalistas como ETA en todo esto? Hombre, los nacionalistas tenían un poco sus propias reivindicaciones, pero en general, no todos los nacionalistas. Ten en cuenta que ha habido nacionalistas y sigue habiendo nacionalistas que son de derechas. Y que entonces muchísimos problemas del pueblo no los entienden de la misma manera que los puede entender pues, un trabajador o alguien que tiene muchas más carencias que no alguien que procede de familias muy acomodadas, de la aristocracia vasca, y que esos son también nacionalistas. Pero lo que era el sector de nacionalistas radicales estaban integrados en el pueblo. Porque haciendo un inciso, de ETA se puede decir muchas cosas, se puede ser todo lo crítico que se quiera. Yo lo he sido siempre, nunca he estado de acuerdo con su actividad militar desde que cambié de línea política. Pero es evidente que en la época de la dictadura la gente veía a ETA como un referente de lucha contra la dictadura, no solamente porque habían matado a Carrero Blanco sino también por la cantidad de presos que había aportado, etc. Entonces una parte de la población siguió viendo a ese mundo como referente, y más cuando la transición le frustró tanto, porque desde aquí, visto desde aquí, para nosotros la transición fue un proceso político auténticamente fraudulento y frustrante. No quiero decir de que no supusiese un cambio, eso es evidente, negar la realidad es de imbéciles, pero el que se diese un cambio político que transformase una dictadura en una democracia parlamentaria y al final con ciertos contornos del estado de bienestar que hoy está siendo desmantelando, no era eso por lo que luchábamos, por lo que luchábamos miles de personas. La dinámica de lucha militar genera toda una situación de situaciones muy difíciles y muy complejas. Por ejemplo, muchos detenidos en las cárceles que hay que visitar. Hay que enviarles dinero, hay que enviarles alimentos, hay que viajar a verles. Luego, en los pueblos se genera una actividad de solidaridad con los presos, con los detenidos. Entonces, a partir de este tipo de situaciones, hay una frase que decía que cada detenido genera dos militantes o dos personas solidarias, ¿no? Eso exponencialmente genera una dinámica impresionante. Es decir, de todo tipo de personas, familiares de presos, amigos, hermanos, compañeros de fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las detenciones aquí han sido un dinamizador de conciencias impresionantes. La represión ha generado más conciencia que la propia dinámica de confidencialidad o de búsqueda de militancia. Es decir, la represión era tan brutal por parte de la policía que generaba toda una dinámica de apoyos y de solidaridades, ¿no? Aquí hubo una movilización bastante fuerte en solidaridad con Germán Rodríguez, que fue muerto en Iruña. Y bueno, pues después de una huelga general que duró cerca de una semana o todo esto, pues bueno, el ayuntamiento, bueno, se hicieron unos plenos y tal, y decidieron pues darle el nombre a la plaza que hoy día se denomina Joseba Barandiaran. Esto es un recuerdo de todas las peñas de Pamplona, en homenaje a Germán y a Joseba. Entonces cada uno tiene un pañolito
Entonces lo pusieron en un cuadro y desde entonces está ahí. Se llevaban 2 días de diferencia de cuando mataron a la Germana, cuando mataron a Joseba. Entonces, bueno, es un recuerdo, pues se lleva aquí, pues eso, 30 y pico años aquí. Yo recuerdo que antes de los sucesos de Iruña, del 78, hubo unas detenciones por parte de militantes de ETA. Hubo algún muerto, dentro de las Fuerzas Armadas también hubo algún muerto, un enfrentamiento armado y hubo unas detenciones. Entonces ahí se generó también pues la solidaridad de la gente de izquierdas para pues de alguna manera condenar esos enfrentamientos y todo lo que suponía, ¿no? En realidad fue una pancarta la que originó todo lo que es la entrada a la Plaza de Torres y toda la masacre que hubo allí. Fue una pancarta que ponía la libertad de los detenidos. ¿Qué pasó? Pues que aquella pancarta, yo creo que tenían muy, muy estudiado el tema, que para entrar a saco a la plaza y a disparar como lo hicieron, pues para dar un escarmiento a toda la población de Iruña, que a la vez también estaba muy bien representada por toda la comunidad autónoma o Euskal Herria, ¿no? El sentimiento ese de solidaridad con los presos de la organización ETA. ¿Y qué pasó entonces? Después de... Bueno, pues aquí las noticias volaron. En fiesta de San Fermín, pues aquí en los pueblos limítrofes de Guipúzcoa también hay fiestas. Entonces, pues bueno, cuando se originó y se conoció la noticia de la muerte de Germán, pues rápidamente se juntaron las asambleas de los pueblos, en San Sebastián, en Rentería, en muchos pueblos. Y bueno, pues ya al día siguiente ya se convocaron ya manifestaciones y fue cuando ocurrió el trágico suceso de San Sebastián, ¿no? Yo os puedo contar, nosotros, me acuerdo que quedamos aquí a la mañana, Joseba, otro amigo y yo, estuvimos aquí un rato a ver qué pasaba y tal. De aquí directamente nos fuimos a Hernani, ahí ya vimos que había gente que, bueno, pues que había salido a la huelga, otros que no habían salido. Se hizo una pequeña manifestación o lo que sea por allá, viendo un poquito, intentando animar a la gente a ver si salía o no salía. Y de aquí directamente nos fuimos a Donosti, San Sebastián. Y prácticamente en ese momento estaba concentrado un poco el follón, un poquito estaba concentrado ahí en la cuesta de Aldapeta, que la Policía Nacional tenía puesto una barrera allá, estaban todos los jeeps y toda la gente allá, tenía una barrera puesta, y 50 metros enfrente había una barricada de parte nuestra, o sea, estamos hablando de 50 metros más o menos, ¿eh? Y allá es un poquito donde unos tiraban pelotas de goma, los otros tirábamos piedras y lo que sea, que no les cogíamos ni para Cristo ni para nada. Ahí está. Y ese tira y afloja, pues que estaban ahí, y aquellos tirando pelotas o algún bote de humo y tal. Yo recuerdo que, casualidad, bueno, había momentos que salías de la barricada y te ibas a la calle Urbieta, pues te ponías allá y estás. Recuerdo que estaba hablando con un familiar mío, y en eso que oí un disparo y salí corriendo, entonces fue cuando le vi a Joseba con un... con una bala en el pecho. Bueno, y lo que estaba claro es que ahí se le veía a un poli, en las fotos se ha visto a un poli, o sea, no disparando, sino apuntando directamente a alguien que en ese momento era Joseba. O sea, ya no iban a dispersar nada ni a no sé qué. Ya no era un juego, ya iban a cargarse directamente a alguien.
porque se ve perfectamente en las fotos, creo que, no sé si está por aquí, directamente como hay uno que está durante un buen rato apuntando a alguien. Y es cuando, o sea, le pegaron aquí en el pecho y lo dejaron, vamos, no terminó nada. Yo cuando subí a la residencia ya estaba muerto ya. Tampoco sabemos, nunca ha pasado nada. El que disparó ahí no se sabe quién es, ni se sabe, ni se sabrá, ni nunca se preocuparon absolutamente nada de pedir responsabilidades ni nada. Ahí se tapó el tema y ya está, se acabó. En aquel entonces era ministro Martín Villa, el cual dijo que los asesinatos los cometía ETA y los suyos eran errores. ¿Entiendes? Pero como estas muertes ha habido otros y tampoco pasa nada, no hay justicia, hay justicia solamente para los de ETA. Entonces, claro, en el año 64, bueno, la acción que hubo, por ejemplo, en Ondarroa, así que al principio fue que en la iglesia, de la bóveda de la iglesia, cayeron ikurriñas. Ikurriñas pequeñitas. Ikurriñas pequeñas. Entonces, las primeras detenciones que hubo en Ondarroa fueron a raíz de eso. Entonces, nada más que eso. Nada más que, bueno, pues cayeron ikurriñas en la iglesia. Y entonces esa fue la, bueno, pues una acción, pues, como ponerle una ikurriña en una torre o lo que sea. Pues, y a partir de eso tuvieron las detenciones, las primeras detenciones, y fue cuando le detuvieron por primera vez a Andoni. Sí, fueron las ikurriñas que echaron y después hicieron también las pintadas contra el franquismo. Entonces por eso, entre comillas, crímenes. ¿Qué pasó cuando se detuvieron en el cárcel? La primera, como ha dicho mi hermano, la primera detención fue en 1964. Estuvieron 3 días allí, torturados también. ¿En la comisaría? Le pegaron fuerte porque le vi yo en el cuartel, el policía que me dejó libre, primero me pasó donde estaba Andoni. Me dijo, le hemos tenido que pegarle porque se ha portado mal. No les decía nada o por lo que sea, ¿no? Y a partir de eso, pues claro, estaba ya, se metió totalmente, él estaba metido en ETA. Y entonces, bueno, luego la segunda detención fue en 1968, en agosto. Entonces le llevan al cuartel de la Guardia Civil de Zarauz y allí le tienen durante 8 días. Ocho días a base de torturas total. O sea, él dice que él pasó también luego. Bueno, y luego, después de 8 días, le pasan a la cárcel. Entonces ya a la cárcel de Martutene de San Sebastián. Y él ya creyó que aquello, bueno, el infierno había terminado ya. Sin embargo, al día siguiente le sacan de nuevo y de nuevo le llevan a la comisaría, bueno, a otro cuartel de San Sebastián, y le tienen otros 14 días de tortura. ¿Y qué forma de torturar había? ¿Qué formas de torturar? Pues antes, por ejemplo, él contaba, según cuenta él, antes eran a base de golpes, que, bueno, la comisaría de Bilbao, por ejemplo, a base de golpes.
ahí ya empiezan torturas muy refinadas. Por ejemplo, el quirófano, que le ponían en una mesa, bueno, a Miquel también me parece que le hicieron eso. Pero le ponían una mesa y bueno, Es una tabla de carpintería, como una mesa de estas, pero más estrecha, y te ponen desnudo y te atan por las piernas con una manta y después con cuerdas. Tienes la mitad, el medio cuerpo para afuera y medio mirando hacia arriba, el medio, ¿no? Atado, mirando para arriba. Y estás colgado para atrás. Y pues, se levanta por la cabeza y te empuja. Y te hacen, y mientras me estaban pegando, bueno, a mí, Andoni también contaba. Sí, pegando en la planta de los pies con un palo. Venga, uno todo el día, pum, 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 todo el tiempo. Y los otros arriba, abajo, arriba, abajo. Yo terminé con esto, con toda la cintura, todo ensangrentada. Bueno, y luego también la bañera, sí, que tampoco se conocía prácticamente. O sea, antes no había esas. Entonces, el que manejaba todo ese sistema de esas torturas refinadas era el Jesús Muñecas. Jesús Muñecas Aguilar, el capitán de la Guardia Civil, que luego entró en con Tejero y compañía en el Congreso de los Diputados, cuando en el 23F, uno de ellos era ese. Pues este le hizo también la bañera, que la bañera me hicieron también a mí, que consiste en que, bueno, primero, lo primero que hacen, bueno, o sea, a mí qué tal, lo primero que te hacen, te llevan a la comisaría y te desnudan. Entonces si ahí ya te rebajas de una forma que luego ya te sientes totalmente, o sea, sin una defensa ni nada. Entonces le hicieron la bañera, que consiste en que te atan con una manta y tal, y luego te meten la cabeza, entre 4 o 5, te meten la cabeza hasta que prácticamente te ahogas. En una bañera. En una bañera con agua negra. O sea que no tienes que tragar mucha agua. A mí me hicieron también, y a Andoni también le hicieron. O sea que prácticamente te ahogas. O sea, yo no perdí el conocimiento totalmente, que luego cuando me sacaron ya me echaron allí y tal, y estuve echando agua y tal, y poco a poco. Pero Andoni, no sé, no cuenta los detalles, pero le hicieron la bañera. Y también le tuvieron durante muchas horas colgado desde el tercer piso, cabeza abajo, en un hueco del patio. O sea, no sé cuántas horas contaba él, pero... O sea, y es entonces cuando amenazándole de que si no contaba lo que les preguntaba a ellos, contaba los nombres de sus amigos que andaban ya fuera, que le iba a cortar la cuerda, en el fondo con un cuchillo. Y a pesar de que luego pasó otros 14 días en otro cuartel, él decía que lo horrible fue el Zaraz. Sí, lo más terrible que pasó. Sí. Y simulacros de ahorcamiento también le hicieron. Sí. Y luego, cuando la llevaron a Zaraz, y nosotros supimos que estaba en Zaraz, pues fuimos a preguntar al cuartel a ver si estaba Andoni, estaba allí. Y bueno, nos hicieron esperar un rato y luego apareció el Muñecas y nos llevó a donde estaba Andoni. Y es cuando le vimos cómo estaba. O sea que totalmente ensangrentado, con la misma ropa que le habían detenido. Prácticamente no se le conocía, la cara no se le conocía. O sea, venía hinchada totalmente y era bueno. ¿Y lo que os dijo el capitán en Muñecas? Ah, bueno, nos dijo, mira cómo está. Es lo que le pasa a uno que no colabora. Si no colabora, es lo que le pasa, lo que le ocurre. O sea, y luego ese mismo, el capitán Muñecas, Jesús Muñecas, me torturó a mí y me torturó también a mí. A mí me hicieron primero, primero te desnudan y me ataron con una manta desnudo. Te atan con una manta mojada, esas de la mili, marrón, esas mojada y sucia. Te atan desnudo, atar y con la cuerda te dan vueltas. Una bañera que estaba en la esquina con agua sucia, de vómitos y de todo había, y te tienen la cabeza solo y todo estás atado. Te agarran entre 4 o 5, te meten la cabeza y abajo. Y ya estás, ya no puedes. Te ahogas. No puedes. O sea que, y yo me acuerdo, primero tienes esa sensación de ahogamiento, ya empiezas a tragar. Te sacan. Otra vez,
sacan y otra vez. Y al final tú piensas y qué pasa. Y me acuerdo que me desaté. En una de esas me desaté. Me desaté y pum, y salí. Y me volvieron a atar y esta vez sí que no te vas a soltar. Y me ataron por el, o sea, una cuerda por el cuello. Y te allí metido ya. Y ya no sabía qué hacer. Y hice, me hice el muerto, incluso me hice el muerto. O sea, que no voy a hacer ni que trago ni que estoy y tal. Y ahí quieto paró, pero nada. Y en otra de esas también intenté pegarle con la cabeza a la bañera a ver si salía de ahí. Y ya en esas, pues ya de ahí pasé, de ahí directamente, ya me pusieron colgado. O sea, me pusieron para no dañar, me pusieron unos trapos. A mí no. A mí sí, me pusieron unos trapos y me pusieron colgado. Y balanceando y a la vuelta, pum, de vez en cuando. En el vientre. En el vientre. Y balanceando. Y después, o sea, y todo era seguido. Yo no sé cuánto tiempo tardé, pero no sé si fuera una tarde, pero. No sé, 3-4 horas, así. Y la siguiente, y después de tener colgado, a agachar, haciendo flexiones. A mí no me hicieron. A mí me hicieron flexiones y después el quirófano, lo último que me hicieron, aquello, el quirófano. Y a mí, cuando antes de llevarme a la sala de tortura, bueno, a la carpintería, me enseñaron, me dijeron, ven aquí, pásale, sácale a ese. Y estaba Ángel Echaniz. El que estaba. Que le mataron luego. Estaba detenido ahí también. Sí, y le habían torturado. Yo también le vi. Sí, y me sacaron. Pues y mira cómo te vas a quedar si no colaboras. Y el otro estaba hecho un trapo, o sea. Yo salí impresionado de la personalidad que tiene, por ejemplo, el torturador nato, que no sé, ni se enfada ni se inmuta y te está torturando, te está golpeando, te mete la cabeza en la bañera. Por ejemplo, este es el típico, el muñecas es eso, o sea, otro guardia civil pues se enfureció y me pegó con el martillo y me hizo una herida en la cabeza, pero este no, este impasible, o sea, tranquilamente, como están tomando un café, igual, o sea, una cosa increíble, o sea, entonces yo dije, ojo, esto tiene una personalidad muy, tiene que tener una cosa, o sea, muy extraña, porque una persona normal no es capaz de pegarle, estarle torturando a uno que está atado, totalmente atado, de manos y pies. O sea, pero este sí, y hay otros también. Ahora le hemos metido una querella a este y a otro torturador por las torturas que le hicieron a Andoni y a estos dos también. Está querellado y a ver. Sí, pero el Estado yo creo que no puede reconocer que había habido aquí torturas. Porque la tortura no se hacía con los individuos, o sea, la tortura estaba organizada. O sea, sí. Y tiene todo el respaldo de todo el aparato del Estado. Sí. O sea que. Y entonces, claro, no puede reconocer. Y si no reconocen, claro, a los de ETA dicen que reconozcan, que se arrepientan, que pidan perdón, bien, todo eso. Estamos de acuerdo en que han hecho unas barbaridades impresionantes. Y eso, lo que han vivido, eso, pues aquellos tienen un relato, pero nosotros tenemos el otro. Y claro, eso si no reconocen. Bueno, hay una lucha popular y también hay una lucha armada, entonces. ¿Y cómo pensáis que afecta la lucha popular, la lucha armada? ¿Era útil entonces o difícil o qué os parece? Yo, eso es algo personal, incluso cada uno pensará. Claro. Bueno, yo creo en eso también tenemos, cada uno tiene su relato diferente, seguramente. Claro. No, yo personalmente creo que al principio era algo necesario. Crear algo contra el franquismo, una lucha armada al principio, pero después, yo creo que después de la transición, ya, claro, no sé exactamente decir, yo creo que este es el momento. No, eso suele ser poco a poco. Entonces, eso suele ser, y cada uno lo ve indistintamente. Claro. Sí, en el propio ETA, los políticos militares dejaron antes las armas. Aquellos terminó allí y empezaba otra época.
Para estos, pues ahora ha terminado. Para los de ahora. Entonces, y hay, cada uno lo ve distintamente. Sí. Yo personalmente, a veces, o sea, cuando nosotros bueno, hemos pasado todo esto en la familia y todo eso, y claro, era normal que sintiéramos odio a la Guardia Civil, que claro, era como una guerra. Era como una guerra. Entonces, claro, sentíamos odio. Entonces, incluso yo, claro, es un horror decir, pero claro, nos alegrábamos de que le mataran a un guardia civil, por ejemplo. Es una cosa tan inhumana de que te alegres de que le maten a una persona, ¿no? Pero claro, estábamos había dos bandos, o sea, que ellos y nosotros. Entonces, la represión que habíamos vivido es lo que nos hacía sentir eso. Lo que pasa es que luego ya, después de la transición, aquello fue cambiando poco a poco, y los partidos políticos y tal. Y entonces ETA también, luego, claro, ETA antes pues mataba pues, a guardias civiles, militares y tal. Pero luego empezó a matar periodistas, concejales y tal. Aquello ya era otra cosa. Pero al principio, o sea que, lo que he dicho, o sea, casi es una cosa inhumana que te alegres de que le maten a una persona. Pero, claro, la situación era tal y la opresión era tal que, claro, ellos y nosotros, o sea. Pero después conseguí ejercer mi ilusión de sacerdote obrero, porque estuve 10 años como organista con la Escuela de Tiblas y coros, y vino jubilado un sacerdote hijo de Ondarva que había estado en Venezuela y era organista. Y entonces me dije, esta es la mía, le voy a decir al párroco que le pongan de organista al venezolano y yo voy a ir de cura obrero a Camiñaspi. Camiñaspi es un poblado nuevo, es a la entrada de Miguel de Martina, ahora mismo existen allá una serie de casas blancas y eran en un poblado de marineros y allá pues ejercí de sacerdote obrero. Una chabola, el campanario fue un poste de Iberduero, de electricidad, que estaba jubilado, y ahí allá la campana, y pues un chamizo en la iglesia, a veces fue escuela, iglesia y de todo. Yep. Este es Alzali. 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 Alzali es un mote, porque se utiliza mucho el mote aquí. El nombre del caserío. Íbamos en grupos de 3 personas, porque estábamos en estado de excepción. Y bueno, cuando salimos de cenar, pues ya salíamos en grupos pequeños, porque no podíamos ir en grupos grandes. Y coincidió que en el último tramo, porque paramos en el pueblo también, en el último tramo para ir al 34, íbamos juntos, uno del equipo de Motrico, Stanis Arasqueta, yo en el centro y arriba. Y ya cuando nos estamos acercando al cuartel por la acera contraria, salió un guardia civil con capote y todo y nos hizo una seña con la mano. Y entonces, tal y como estábamos, ¡tac!, nos dirigimos a la iglesia. Me decía Coldo, ¿qué eran estos? Dijo Coldo, eso me acuerdo. Yo no vi nada. Había una pequeña acera, no era tan grande como la de ahora,
subimos a la acera y... Fuimos por allí, nos dieron una señal donde viene ahora y ahora ahí está. Y mira, tal como estábamos, tacatacata, venimos para acá. La acera llegaba más o menos hasta aquí, la acera. Estuvimos aquí y... Pues aquí la llamada. Nos dimos la vuelta, así, para acá. Y ¡pum! Tiro. Aquí había un cristal translúcido. Así, 3 segundos. Y al día siguiente nos llamaron, vino la Guardia Civil a casa y nos citaron en el mismo cuartel al día siguiente. Y bueno, el comandante del puesto nos dijo claramente que bueno, estaba el asunto claro, que había habido una agresión de Arriola al Guardia Civil y que bueno, que no cabía ya hacer una denuncia a un muerto y que no lo que bueno, que declaráramos y que como estaba esto tan claro que declaráramos a la vez. Y claro, le veía allí a los padres sin ni un hijo ya, y siempre me acordaba de lo que decía Coldo en nos decía siempre cuando estábamos hablando, y pues siempre estábamos hablando de qué hacer, qué estudiar, en qué trabajar. Y él siempre me recordaba cuando hablábamos al respecto, siempre decía, si es que vivimos, y bueno, resultó que no. Por eso yo escribí eso, ¿no? Es la historia negra y profunda de un asesinato bien amañado. Y la prueba es que el disparo ya es era aquí, ¿eh? No salió en el corazón. El brazo, ¿eh? Sí. El brazo ahí tenía. Pero para mí lo grave de todo esto es el esfuerzo que hizo la Guardia Civil en tapar aquel, ¿eh? Y montar el tinglao de que se le había balanzado, etc. Sí, y que no había ningún trasfondo, lo demuestra que no hubo denuncias contra nosotros, nadie más. Se les escapó de las manos, ¿no? Es lo que intentaba, sí. Se les escapó de las manos. Taparlo. Nosotros que éramos estudiantes, 18 años, bueno, pues ya no había ni manifestaciones y todo estaba prohibido, en la calle andábamos de 3 en 3, pero fue mucho más profundo, ¿eh? Esto lo sabe mejor que yo, sí, Manuel, sí. Que no derrotó. Por desgracia, me ha tocado vivir eso. He estado 5 veces detenido. Ese cuartel y el otro donde pasé peor, el capitán de Guardia Civil de Garrica. Tú no estuviste en la cárcel de Zamora, ¿no? Sí, puedo contarme un poco. Primero una cosa con el castel de Zamora, sí. Es un castel solo para sacerdotes, ¿no? Sí. ¿Por qué eso? Bueno, a ver, la cárcel de Zamora es una cárcel normal, corriente, pero un pabellón destinaron a sacerdotes solos, ¿eh? Como la iglesia tenía un concordato con el gobierno, el gobierno tenía esa diferencia de que había que detener a un preso, se le detenía en una cárcel propia, en un sitio propio, distinto, separado de todos los demás. Sí. ¿Y por qué? La razón era... Estaba en Camañaspi y una tarde vine a un funeral. El día de Virgen Pilar celebraba por todo lo alto. Ponía una imagen en el altar mayor de la parroquia con banderas españolas y todo el boato, ¿eh?
y luego celebraban su misa propia al mediodía. Pero ese día coincidió que había un funeral de una familia normal, a más coincidente, era familia Berzal. Yo fui como a tomar parte en el entierro. Cuando vi aquello, dije, me cago en la mar, esto no podemos dar al pueblo, esto. Y le dije a don Pedro, el párroco, le dije, don Pedro, ya ve que ahora hay un funeral que no tiene nada que ver con la política y por lo menos tapen las banderas aquellas españolas. No me hizo ni caso. Al cabo del rato volví y vi que estaban las banderas allá. Entonces yo mismo le dije al sacristán, oye, por favor, tapa que ves. Y el sacristán me hizo caso, tapó. Bueno, pues no hubo ni incidente más y me multaron, puse una multa de 25.000 pesetas. Y como entonces los sacerdotes no pagábamos multas, lo que hicimos fue, pues íbamos a, en vez de la multa, era un mes de cárcel. Entonces yo pasé el agosto del año 68, todo el agosto en Zamora. Por esa razón, ese es mi delito. Ese fue el primer viaje. Y luego ya el año 69 ya pusieron en marcha la ley de excepción en Vizcaya. Y en los dos, y las dos redadas, sacerdotes. Era el leitmotiv. Otra cosa curiosa para que veáis cómo funcionaba aquello, ¿no? El año 69 se sacaba una revista en euskera, Kili Kili, una revista para niños, con los dibujos y en la revista Kili Kili aparecía un mapa de Euskal Herria, Euskal Herria sur y norte. Pues mi denuncia fue que en mi casa encontraron 20 y tantos ejemplares de la revista Kili Kili, que exhibe un mapa de marcado matiz sectario y separatista. Y por eso fui yo a la cárcel. Y estuve 3 veces en la cárcel, por esa razón. Bueno, luego, por ser cura, pues me sacaron. Luego me juzgaron y encima me condenaron a tres años de cárcel. Tres años de cárcel. No me torturaron. No me torturaron en ese caso. Claro, estaba la cosa evidente, bueno. Pero ya después, el año 85 más tarde, una mañana, ya estaba trabajando yo en el puerto de Ondarroa, voy a trabajar a las 8 al taller, y ya, guardias civiles, movimientos raros. Bueno, resulta que me detienen, y detienen a unos patrones y a unos marineros de Ondarroa. Y se daba la circunstancia de que estaba refugiado allá un chico de Ondarroa, Ocho Antesán, en Kirchhoff, todavía continúa detenido. Bueno, inventaron, el capitán Hidalgo famoso inventó una fábula. Y era que había estado este patrón, José Mario Ocho Antesana, había estado con su primo allá. Su primo le había dado armas y había traído a Ondarroa, y esas armas me las había entregado a mí en el muelle de Ondarroa. Bueno, pues yo pasé 2 días en el cuartel de la Salva. De la Salva no sabía qué pasaba, nadie me decía nada. Al tercer día apareció el capitán Hidalgo, el teniente de Quetio, y me dice, ya le hemos preparado un sándwich, y
ya se puede despedir para unos cuantos años de Ondarroa. Bueno. Y claro, luego, a los días siguientes, vi que precisamente al patrón, José María Ochoa de Sana, al patrón de ese pesquero de Ondarroa, le achicharraron, le torturaron salvajemente, tan salvajemente que José María Ochoa de Sana nunca fue ya lo que antes había sido. Te mandaremos la relación de todos los que han sido detenidos y han pasado por el cuartel de la Guardia Civil de Ondarroa. Es impresionante, impresionante. Sí. Quedarás, en este momento no recuerdo la cifra exacta, no os diría exactamente, ¿no? Pero son más de 1000, ¿eh? Sí, hombre, más de 1000. Y cosas gordas, sí, torturas en el cuartel ese. Precisamente lo que queremos es, en la parte exterior, donde murió Koldo Arriola, pues vamos a colocar un poco ahí un panel para recordar Hemen torturatu da. Aquí se ha torturado. Y años y años y años. Cada historia de torturas hay, impresionante. Ya digo, yo para mí ha sido lo mínimo. Donde pasé peor fue, y allá me torturaron, en el cuartel de la Guardia Civil en Bilbo. Allá, y por qué no, querían que yo firmara pues todas las cosas de la amnistía. Pues todo esto ya está amnistiado. Bueno, pues se les entró el canguelo y me dieron, momentos antes de salir, una paliza impresionante. Nunca he recibido, y precisamente por eso, porque yo me negaba a firmar aquí la declaración, porque esto está amnistiado. Si está amnistiado, ¿por qué tengo que declarar esto? Amen, dagas uste dugu harriagu. Mosketero jantzitxe. Amen, uste dugu harriagu, tio. Antzo, eta besti ez da izin. Hori, bale, hori gara horre, segura dugu. Donostin alkilatako uniformi, tio, eh? Da isu da, eskainak izaz dena. Jago, ba. Bai. Rito, grago folizti. Bai, 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 Bonilla, está mosquetero. Aude, Anso. Una semana antes de matarle, yo le saqué a estos. Una semana. Tenía un baile vasco. ¿Y cuántos años tienes? Mira. Yo tenía 4. 4. No me hace tomar, ¿eh? Ella 10 y él 9. Entonces eso fue en... Él estuvo detenido en 1964 y en el 1968 estuvo también detenido. Y después en 1976 estuvo también detenido en la cárcel de Zaragoza, fue, ¿no? Le decían que pertenecía a banda armada y que él tenía guardadas armas en este local donde estamos ahora mismo, cosa que no era cierta. Pero bueno, le andaban buscando porque él era amante de Euskal Herria, del euskera y de todo lo vinculaba a Euskal Herria. Y para ellos eso era pues ser un rojo separatista, lo que ellos decían, ¿no? Que rompía lo que ellos no querían. Y él lo expresaba abiertamente, sin esconderse de nada. Entonces estaba en el punto de mira. De hecho, desde que éramos críos, muy habitualmente solía venir la policía a casa. Cuando iban a ser unos críos, también pusieron un artefacto en el mismo local aquí, pusieron sí, una bomba en el año 76 o 77. Estaba en la cárcel de Zaragoza detenido y mi madre estaba embarazada de mí.
es cuando, pusieron un artefacto y estallaron en el local. ¿Y hubo muertos o no? La triple A. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Ellos de madrugada abrieron. Entraron y pusieron la bomba y luego se marcharon. Y eso lo reivindicó la triple A. Siempre estaba buscando. ¿Y quién fue pues, con mi marido? Que si a la cárcel, que si allí, que si palizas, que si al cuartel de Ondarroa, y nada. Por eso era, pues, para ellos era un ser que les estorbaba. Sí. Al final, pues vinieron. Porque no se callaba. Sí, así. Él tenía sus ideas. Una noche, así, vinieron, vino uno, pidió un trago, dijo, esto. ¿Me pueden guardar? ¿Que voy a venir un poco más tarde? Sí, sí. Le retiraron. Y él, aquel trago sacó para ver dónde estaba mi marido, en qué situación se encontraba, porque el que estaba fuera tenía que matarle. Y el que estuvo aquí bebiendo el trago ya salió y le explicó pues dónde estaba, en qué posición estaba. Y estaba ahí sentado. Y al entrar, ya con la metralleta ya preparada, casualidad, estaba él hablando con una prima de él, una prima de Marquina, Noelia. Estaba ahí. Y claro, al verles entrar así, ya con la metralleta, ya para disparar, la prima pues empezó a correr. Y mi marido se levantó. Quería, pues no sé, desaparecer, o ahí, o allí, o. Pero no le dieron tiempo. Y allí mismo. Le echaron pa, hasta 8. Le dieron, se cayó ahí. Ya estaba tumbado. Y en el suelo, mientras estaba ya, así, ya muerto o medio muerto, le dieron la yugular, el tiro de gracia. El juez me dijo luego eso. Le dieron el tiro de gracia y la yugular, porque todo lo demás fue enfrente. Ella estaba ahí. Le cogimos. En un coche un amigo nos llevó y al ambulatorio, porque todavía como respiraba, dijimos, igual le hacen algo. Y ya cuando le pusieron en la mesa ya para verle, ya estaba muerto. Pero ya sabía que venían a por él. Sí, sí, sí. Tenemos el testimonio de Nolia, la prima del padre, que es nuestra tía, que también fue herida. Pues esta nos ha contado pues eso, que cuando entró el chico estaba a por el trago, al padre ya se le cambió la cara. Ellos estaban hablando del viaje de Perú, de Noelia, que había vuelto. Y Noelia me decía que el padre no le estaba atendiendo a ella, que ya estaba en otra historia. Y es cuando él ya era consciente de lo que le venía encima. Y ya pues se empezó a esconder o a moverse y pues ya... Él tenía el presentimiento de que sí, el chico él, que había estado enfrente sí, de él era el que le iba a matar. El que le iba a matar. Él ya sabía eso, él ya lo había percibido. Entonces vio la muerte. Sí. Y esta, la que está aquí, esta estaba a la puerta recogiendo los billetes. Y esta a la salida le dieron un tiro. A Paquita Urresti, Paquita. Otra. Sí, Noelia sí. También estuvo sí, ingresada. Ingresada casi, sí. Casi de muerte. Estuvieron en la UBI las dos. Sí, sí, dos meses en la UBI y dos en planta y sí. Un año de baja estuvo Noelia. Sí. ¿O sí? Ya sabes muchas cosas, ¿ves? Ah, pero buena verdad. ¿Dónde va? ¿Habéis explicado cómo la AAA, todas las amenazas que se habían recibido previamente, pues yo creo que les molestaba. Esta persona les molestaba porque era una persona que, de buen hacer, de buen corazón, de buena comprensión, porque la imagen que algunos creen de que aquí hemos convivido de todo. Sus ideas se las explicaba tranquilamente al de información, tranquilamente. No solamente, el capitán de la Guardia Civil solía venir todas las noches, en una época, todas las noches. ¿Cómo que les pasaba con este contacto de...? Todas las noches, aquel venía todas las noches, a su hora venía, estaba aquí, sí. Se tomaba una copa y luego se marchaba. Y los de información entraban aquí mismo, con él, hablando tranquilamente, les explicaba sus teorías, sus ideas, se los explicaba tranquilamente. Pues de ahí viene toda la historia, toda la historia. Y para mí, él
en conversaciones privadas que teníamos con él, él sabía perfectamente que cualquier día le iban a matar. Él lo sabía. Lo habéis enseñado bien, ¿no? Sí. Todavía cómo sí, se ha conservado. Sí. Se hizo una reforma aquí. Sí, ya he visto. Sí, sí. Y lo más grande de, lo más grande de esta persona era que era de una mentalidad abierta. Aparte de sus ideales, que pudieran ser abertzales fuertes y todo lo demás, es que podía hablar con cualquiera, entrar a cualquiera. Era una persona todo corazón. Y aparte de todo eso, era una mentalidad muy abierta. Es más, por eso te he dicho que la época esta del 76 hasta el 80 y tantos han sido los olvidados. Claro, luego con el tiempo, pues cada uno habrá cobrado lo que ha cobrado, pero te quiero decir que han sido los auténticos olvidados. No sabemos nada, ¿eh? O sea, el resto, pues no. Lo que sí sabemos es el miedo que te han intentado. Y el miedo es una cosa. Era una palabra muy de él, ¿no? El miedo es libre. Y esos reflejos con el tiempo se te notan. Puedes ser más agresivo en un momento dado o combatir el miedo con una agresividad. Puedes ser una persona y sin embargo no eres así, porque no me acuerdo que... Lo que aquí está fallando es, desde el año 69 hasta el 80 y algo, hasta que aparecieron los GAL, eso es el hueco que falta. Es decir, y en Ondarroa tenemos Coldo, Gisa y Ángel, que están en esas fechas, que nadie no sabe quién los ha matado. Yo he coincidido, porque Ángel en la cárcel, no en la cárcel, sino en comisaría en donde estoy, joder, ¿qué, Chaniz? ¿Qué? Cuando salgas de aquí, ¿qué vas a hacer? Yo, o sea, mi vida, ¿no? Le digo, a ver, todo, ya nos odiarás y tal, porque las hostias que te hemos metido, ¿qué va? No. Yo sí, hombre, si nos vemos en un sitio de estos, yo os invito a un trago. Que sí, efectivamente. Efectivamente. Coincidimos en Donosti en un sitio donde una barra como de aquí a ahí, así, y ellos de frente porque coincidimos. Era una discoteca muy conocida en Donosti. Y efectivamente, ¿no? Si no te importaba la ronda de sus señores y tal, y le vinieron, ¿no? Hombre, Chaniz, ¿qué tal? Lo que tuvo ese señor de corazón y de todo esto, tuvo, como decía este, de invitarles, por supuesto, porque aquellos realmente no eran culpables, los culpables ya sabemos quiénes son, siempre ya sabemos quiénes son. El que ejecuta no es el culpable normalmente, el que ordena esas ejecuciones que está detrás, esos son los culpables. Y eso es lo mismo que en estos momentos lo está aconteciendo. En nuestro país. ¿Qué quieren? ¿Venganza? ¿Venganza de qué? Este señor nunca ha sido vengativo. Nunca. Siempre ha dado la mano a todo Dios, pero pidiendo respeto. Por eso era querido, por todos los sitios. Sí, sí. Nosotros estábamos en la cama dormidos cuando pasó todo eso. Por el ruido ya empezó a correr, a coger el teléfono, ya intuyes, cuando eres crío ya sabes que algo mal va. Empezó a subir gente a casa, los vecinos también entraron a casa. Yo recuerdo que me llevaron a casa de la vecina del primer piso, pero yo no quería. Yo quería estar con mi madre y con mi padre, y a casa, y a casa, y a casa. Yo reaccioné al de horas. Me llevan a la casa de los tíos, a la otra punta del pueblo. Casa de la abuela, sí. Estaba allí y al de ya 5 horas o empecé a devolver y a vomitar y también, sentirme mal y me tuvieron que traer a casa y estuve aquí. Y le vimos en casa. Al final le vimos. Así, sí. Más como en las fotos. Y empiezas a dar vueltas a que volviese todo al día anterior. A que pasasen pues un día o dos o tres, o al de 3 meses también dices, joder, ya podía haber sido, ¿no? Como hace 3 meses. Y así pues al final llevas un montón de años. Esta zona pasa como desapercibida, ¿no? O sea, no desapercibida, sino, joder, hemos hecho esto, estos tíos son tan duros que sí, ni han llorado ni... que es así. Muchísimas gracias. Nada.